Se supone que la hora de dormir debe ser un momento feliz para un niño cansado, pero para mí era aterrador. Mientras algunos niños pueden quejarse por ser enviados a la cama antes de que hayan terminado de ver una película o jugar a su videojuego favorito, cuando yo era niño, la noche era algo a lo que temer realmente. En algún lugar de mi mente lo sigue siendo. Como alguien que ha sido instruido en la ciencia, no puedo demostrar que lo que me pasó fue objetivamente real, pero puedo jurar que lo que experimenté fue terror genuino. Un miedo que en mi vida, me alegro de decir, nunca ha sido igualado. Voy a relatarle todo lo mejor que pueda, tómenlo como mejor les convenga, y estaré contento con solo sacarlo de mi pecho. No puedo recordar exactamente cuándo inició, pero mi aprehensión hacia el sueño parecía corresponder con haber sido trasladado a una habitación propia. Tenía 8 años de edad entonces, y hasta ese momento había compartido una habitación con mi hermano mayor. Como es perfectamente comprensible, para un niño 5 años mayor que yo, mi hermano finalmente pidió una habitación para él solo, y como resultado se me entregó la habitación en la parte trasera de la casa. Era una habitación pequeña, estrecha y sin embargo extrañamente alargada, lo suficiente como para alojar una cama y un par de muebles, no mucho más. Realmente no podía quejarme, incluso a esa edad comprendía que no teníamos una casa grande, y no tenía ningún motivo válido para estar decepcionado, puesto que mi familia era tanto amorosa como protectora. Fue una infancia feliz, durante el día. Una ventana solitaria daba a nuestro jardín trasero, nada fuera de lo común. Pero incluso durante el día, la luz que se colaba en esa habitación parecía casi vacilante. Mientras mi hermano recibió una nueva cama, a mí me dieron la litera que solíamos compartir. Aunque me sentía mal por tener que dormir a solas, estaba emocionado ante la idea de poder dormir en la cama de arriba, lo que me parecía mucho más audaz. Desde la primera noche, recuerdo una extraña sensación de malestar abriéndose paso desde el fondo de mi mente. Me tumbé en la cama de arriba, observando mis figuras de acción y coches regalados sobre la alfombra azul. En tanto batallas y aventuras imaginarias que tenían lugar entre los juguetes del piso, no podía evitar sentir que mis ojos estaban siendo lentamente arrastrados hacia la litera de abajo, como si algo se moviera en el rabillo del ojo, algo que no quería ser visto. La cama estaba vacía, hecha impecablemente con una manta azul oscuro que cubría parcialmente dos almohadas blancas algo flácidas. No reflexioné más sobre aquello en aquel momento. Era un niño y el ruido de la televisión de mis padres deslizándose por debajo de mi puerta me envolvía en una cálida sensación de seguridad y bienestar. Me quedé dormido. Al ser despertado en un sueño profundo por algo en movimiento agitándose, te puede tomar un momento para realmente darte cuenta de lo que está sucediendo. El velo del sueño se cierne sobre tus ojos y oídos incluso cuando estás lúcido. Algo se movía, no había duda al respecto. Al principio no estaba seguro de lo que era, todo estaba oscuro, casi completamente negro. Pero entraba suficiente luz desde afuera como para distinguir los contornos del estrecho y sofocante cuarto. Dos pensamientos aparecieron en mi mente simultáneamente. El primero era que mis padres seguían en la cama, porque el resto de la casa estaba oscura y en silencio. El segundo pensamiento se concentró en el ruido, un ruido que obviamente me había despertado. Mientras las últimas telarañas del sueño se desvanecían de mi mente, el ruido tomó una forma más familiar. A veces el más simple de los sonidos puede ser el más desconcertante. Una brisa fría meciendo un árbol. Los pasos de un vecino incomodantemente cerca. O en este caso, el simple sonido de las sábanas revolviéndose en la oscuridad. Eso era, sábanas revolviéndose en la oscuridad, como si un durmiente perturbado estuviera tratando de ponerse cómodo en la cama de abajo. Me quedé inmóvil, reteniendo el pensamiento de que el ruido era o mi imaginación, o tal vez el gato buscando un lugar donde pasar la noche. Fue entonces cuando noté la puerta cerrada, como lo había estado antes de que me quedase dormido. Quizá mi madre había venido a chequearme y el gato se había escabullido en mi habitación. Sí, eso debió haber sido. Me volví hacia la pared, cerrando los ojos con la vana esperanza de que pudiera volver a dormirme.
Mientras conciliaba el sueño, el movimiento de abajo cesó. Pensé que había espantado a mi gato, pero pronto me di cuenta que el visitante en la cama de abajo era mucho menos mundano que mi mascota tratando de dormir, y mucho más siniestro. Como si hubiera sido molestado, descontento por mi presencia, el durmiente perturbado comenzó a revolverse y girar violentamente, como un niño haciendo un berrinche en su cama. Podía oír la sábana torcerse y girar con una velocidad cada vez mayor. El miedo se apoderó de mí entonces. No era la misma manera sutil en la que lo había experimentado hace un momento, sino que ahora era potente y sobrecogedor. Mi corazón se aceleró, en tanto mis ojos se dilataron, escudriñando la oscuridad casi impenetrable. Dejé escapar un grito. Como la mayoría de niños hacen, instintivamente llamé a mi madre. Podía escuchar las pisadas desde el otro lado de la casa. Pero cuando di un suspiro de alivio porque mis padres venían a salvarme, la litera de repente comenzó a temblar violentamente, como si estuviera siendo sacudida por un terremoto. Chocando repentinamente contra la pared, no me atreví a saltar de la cama por temor que la cosa de abajo se me acercara y me atrapara, llevándome hacia la oscuridad. Así que me quedé allí, con los nudillos blancos atrayendo las sábanas hacia mí como un manto de protección. La espera me pareció una eternidad. La puerta finalmente, y gracias a Dios, se abrió de golpe, dejándome inmóvil bajo la luz, mientras la litera de abajo, el lugar de descanso de mi visitante no deseado, permanecía vacío y silencioso. Yo lloraba y mi madre me consolaba, lágrimas de miedo y luego de alivio recorrían mi cara. Sin embargo, a pesar de todo el horror, no le dije por qué estaba tan asustado. No puedo explicarlo. Pero era como si lo que sea que hubiera estado en esa cama volvería con que siquiera hablara de ello, o pronunciara una sola sílaba de su existencia. Si eso era así, en verdad no lo sé, pero cuando era niño sentí como si esa amenaza invisible se mantuviera cerca, escuchando. Mi madre se acostó en una cama vacía, prometiéndome que estaría allí hasta mañana. Eventualmente mi ansiedad se calmó. El cansancio me obligó a dormir de nuevo, pero permanecí inquieto, despertando continuamente por el sonido de las sábanas revolviéndose. Recuerdo que el día siguiente quería ir a cualquier parte, estar en cualquier parte, excepto aquella habitación estrecha y sofocante. Era sábado y pasé jugando afuera muy contento con mis amigos. Aunque nuestra casa no era muy grande, tuvimos la suerte de tener un extenso jardín en la parte posterior. Jugábamos allí a menudo, pues gran parte se había dejado crecer. Y podíamos ocultarnos entre los arbustos, escalar el enorme árbol que sobresalía por encima de todo, y fácilmente imaginar que estábamos en una aventura fantástica en alguna tierra exótica salvaje. Aunque todo aquello era muy divertido, ocasionalmente dirigía mi mirada a esa pequeña ventana, ordinaria, delgada e inocua. En el exterior, el exuberante entorno verde de nuestro jardín, acompañado de las caras sonrientes de mis amigos, no pude extinguir la sensación que recorría mi espina dorsal. La sensación que había algo en esa habitación, observándome jugar, esperando la noche para que estuviera solo, entusiasmadamente lleno de odio. Puede sonarles extraño, pero cuando mis padres me dejaron solo de nuevo en esa habitación de noche, no dije nada. No protesté, ni siquiera inventé una excusa de que por qué no podía dormir allí. Simplemente entré en la habitación disgustado, subí los pocos escalones hacia la cama de arriba y luego esperé. Ahora que soy adulto, estoy contando a todos acerca de mi experiencia, pero incluso a esa edad me sentía casi tonto al hablar de algo para lo que en realidad no tenía evidencias. Estaría mintiendo, sin embargo, si digo que esa fue la razón principal. Todavía sentía que esa cosa se enfurecería con que siquiera hablara de ello. Es curioso cómo ciertas palabras pueden permanecer ocultas en tu mente, sin importar cuán flagrantes o evidentes sean. Una palabra llegó a mí en esa segunda noche, cuando estaba acostado en la oscuridad solo, asustado, consciente del cambio en el ambiente, un engrosamiento en el aire, como si algo más lo hubiera desplazado. Al escuchar los primeros movimientos ocasionales de la ropa de la cama de abajo, el primer incremento ansioso en mi ritmo cardíaco, esa palabra, una palabra que había enviado al exilio, se filtró a través de mi conciencia, liberándose de toda represión y trayéndose a sí misma en mi mente. Fantasma. En lo que ese pensamiento vino a mí, me di cuenta de que el visitante no deseado había dejado de moverse.
Las sábanas de la cama yacían tranquilas y quietas, pero habían sido reemplazadas por algo mucho más aterrador. Una lenta, rítmica y áspera respiración escapaba de la cosa de abajo. Me podía imaginar su pecho subiendo y bajando con cada respiración sórdida, sibilante y confusa. Me estremecí y deseé más allá de toda esperanza que se fuera sin incidentes. Entonces algo inconfundiblemente escalofriante sucedió. Se movió. Se movió de una manera diferente a la de antes. Cuando se agitaba en la cama, parecía inmotivado, descontrolado, casi animal. En ese momento, sin embargo, fue impulsado por la conciencia, con propósito, con un objetivo en mente. Pues esa cosa que yacía en la oscuridad, esa cosa que parecía estar decidida a aterrorizar a un niño, tranquilamente y con indiferencia, se sentó. Su dificultosa respiración se había vuelto más ruidosa. Ahora que solo un colchón y unas cuantas tablillas delgadas de madera separaran mi cuerpo de ello. Me quedé inmóvil, mis ojos se llenaron de lágrimas. Un miedo que las meras palabras no pueden expresar, ni a ustedes ni a nadie, corría por mis venas. Me imaginé cómo luciría esa cosa sentada ahí, escuchando desde debajo de mi colchón, esperando obtener la más mínima señal de que estaba despierto. La imaginación entonces se convirtió en una realidad desconcertante. Comenzó a tocar las tablillas de madera sobre las que mi colchón se sostenía. Parecía que las tocaba con cuidado, llevando lo que me imaginaba que era dedos y manos a lo largo de una superficie de madera. Luego, con mucha fuerza, hizo presión entre dos tablillas en el colchón. Incluso, a través del relleno, se sintió como si alguien me hubiera metido violentamente sus dedos en mi costado. Dejé escapar un alarido, y la sibilante y temblorosa cosa en la cama de abajo respondió a ello haciendo vibrar la litera, como lo había hecho la noche anterior. Una vez más fui bañado en luz y allí estaba mi madre, amorosa, preocupándose por mí como siempre lo decía. Con un abrazo reconfortante y palabras tranquilizadoras que eventualmente atenuaron mi histeria. Por supuesto, ella me preguntó lo que me pasaba, pero no pude decirle. No me atreví a decirle. Simplemente dije una palabra, una y otra vez. Pesadilla. Ese patrón de acontecimientos continuó durante semanas y meses. Noche tras noche me despertaba al sonido de las sábanas revolviéndose, gritaba cada vez, como para no darle a esa abominación tiempo para que me tocara y me sintiera. Con cada grito, la cama se sacudía violentamente, deteniéndose con la llegada de mi madre, quien pasaría el resto de la noche en la cama de abajo, aparentemente ignorando la fuerza siniestra que torturaba a su hijo por las noches. En ocasiones me lo arreglé para fingir estar enfermo y pensé otras razones, no del todo ciertas, para dormir en la cama de mis padres. La mayoría de las veces estaba solo en el lugar por las primeras horas de la noche. Con el tiempo puedes acostumbrarte a casi cualquier cosa, sin importar cuál terrible sea. Me había llegado a dar cuenta de que por cualquier razón que fuera, esa cosa no podía hacerme daño cuando mi madre estaba presente. Estoy seguro de que lo mismo se aplicaría con mi padre, pero por más amoroso que fuera, despertar de su sueño sería casi imposible. Después de unos meses me había acostumbrado a mi visitante nocturno. No confundan esto con una amistad sobrenatural, yo detestaba la cosa. Aún le temía de sobremanera, ya que podía sentir sus deseos y su personalidad, si se le puede llamar así, a una llena de odio perverso y retorcido que me anhelaba, tal vez de entre todas las cosas. Mis mayores temores se hicieron más patentes durante el invierno. Los días eran cortos y las noches más largas proveían a ese desgraciado de más oportunidades. Fue un tiempo difícil para mi familia. Mi abuela, una mujer maravillosamente amable y gentil, se había deteriorado gravemente desde la muerte de mi abuela. Mi madre estaba haciendo todo lo posible por mantenerme en su vecindario, pero la demencia es una enfermedad degenerativa y cruel, despojando a la persona de sus recuerdos un día a la vez. Pronto ella dejó de reconocernos, y quedó claro que tendría que ser trasladada de su casa a un hogar de ancianos. Antes de que pudiéramos moverla, mi abuela tuvo unas noches particularmente difíciles, y mi madre decidió que se quedaría con ella. Por mucho que amaba a mi abuela, y no sentía nada más que angustia por su enfermedad,
Hasta el día de hoy me siento culpable de que mis primeros pensamientos no fueran sobre ella, sino de lo que mi visitante nocturno me podría hacer en caso de que se percatara de la ausencia de mi madre. Su presencia, siendo lo único de lo que estaba seguro que me protegía de todo el horror que esa cosa podría llegar a hacerme sentir. Me apuré a mi casa después de la escuela ese día, y de inmediato quité las sábanas y el colchón de la cama de abajo, colocando sobre las tablillas un viejo escritorio, una cajonera y algunas sillas. Le dije a mi padre que estaba haciendo una oficina. Lo encontró adorable, pero ni en broma le daría a esa cosa un lugar para dormir otra noche más. Cuando la oscuridad se acercaba, no sabía qué hacer. Mi único impulso fue el de recoger del joyero de mi mamá un crucifijo pequeño que había visto antes ahí. Aunque mi familia no era muy religiosa, a esa edad yo todavía creía en Dios, y la esperanza de que de alguna manera eso me protegería. A pesar de mi miedo y ansiedad, mientras apretaba el crucifijo debajo de mi almohada con una mano, el sueño eventualmente llegó. Esperé despertarme por la mañana sin mayor incidencia. Desafortunadamente, esa noche fue la más terrorífica de todas. Me desperté gradualmente. La habitación estaba una vez más a oscuras. Mis ojos se acostumbraron y empecé a distinguir poco a poco la ventana y la puerta, las paredes, algunos juguetes en un estante e incluso hasta hoy me estremezco de pensar en ello, pues no había ningún ruido, ninguna agitación de sábanas, ningún movimiento en absoluto. La habitación se sentía sin vida, mas no vacía. Mi visitante nocturno, esa desagradable cosa llena de odio que me había aterrorizado noche tras noche, no estaba en la cama de abajo. Estaba en mi cama. Abrí la boca para gritar, pero no emití ninguna palabra. El terror absoluto había suprimido el sonido de mi voz. Me quedé allí inmóvil. Si no podía gritar, no quería hacerles saber que estaba despierto. Hasta ese momento no lo había visto, solo podía sentirlo. Se ocultaba bajo mi sábana, podía ver su contorno y podía sentir su presencia, pero no me atrevía a mirar. Su peso recaía sobre mí, una sensación que nunca olvidaré. Cuando digo que las horas pasaron, no exagero, allí inmóvil, en la oscuridad horrorizado. El miedo a veces puede desgastarte, hacerte un manojo de nervios, dejando solo el más mínimo rastro de ti detrás. Tenía que salir de esa cama. Entonces lo recordé, el crucifijo. Mi mano todavía estaba debajo de la almohada, pero no sentía nada. Lentamente tanteé para encontrarlo, minimizando lo mejor que pude el sonido y las vibraciones que causaba. Pero no lo pude encontrar. O lo había tirado de mi cama, o ni siquiera podía concebirlo. Lo habían tomado de mi mano. Sin el crucifijo, perdí la noción de esperanza. Incluso a una edad tan joven, puedes estar bastante consciente de lo que es la muerte, e intensamente asustado de ella. Sabía que iba a morir en esa cama si me quedaba allí, pasivo, expectante, sin hacer nada. Tenía que salir del cuarto, pero ¿cómo? ¿Debía saltar en la cama y esperar a que llegara a la puerta a salvo? ¿Qué si era más rápido que yo? ¿O debería arrastrarme lentamente fuera de la cama, esperando no despertar a mi compañero de la litera? Al darme cuenta de que no hizo nada cuando me moví tratando de encontrar el crucifijo, empecé a tener las ideas más extrañas. ¿Y si él estaba dormido? Ni siquiera había respirado desde que me desperté. Tal vez estaba descansando, creyendo que finalmente me poseía, que finalmente estaba en sus garras. O quizá, estaba jugando conmigo. Después de todo, eso es lo que exactamente había hecho por incontables noches. Y ahora que estaba debajo de él, apretado contra mi colchón, sin una madre que me protegiera, tal vez solo lo estaba posponiendo, saboreando su victoria hasta el último momento posible. Como un animal salvaje, saboreando su presa. Traté de respirar tan superficialmente como me fue posible, y reuniendo cada gramo de coraje que pude, comencé a levantar la sábana con la mano derecha. Lo que encontré bajo sus cubiertas casi me detuvo el corazón. No lo vi, pero en lo que mi mano movía la sábana, rozó algo. Algo suave y frío. Algo que sin lugar a dudas se sentía como una mano delgada. Contuve la respiración, asustado, pues ahora estaba seguro de que sabía que estaba despierto. Nada.
No se movía, parecía muerto. Tras unos momentos llevé la mano un poco más adentro de la sábana y sentí un antebrazo delgado y mal formado. Mi confianza y curiosidad casi mórbida creció tanto me movía hacia unos bíceps de proporcionalmente grandes. El brazo estaba estirado, acostado sobre mi pecho, con la mano apoyada en mi hombro izquierdo, como si me hubiera agachado mientras dormía. Entendí que tendría que mover ese apéndice cadavérico si quería escapar de sus garras. Por alguna razón, la sensación de que el hombro de mi ropa estaba siendo arrugada por ese invasor de la noche me detuvo en seco. El miedo, una vez más, se acumuló en mi estómago y en mi pecho, mientras retiraba mi mano con disgusto por el tacto de cabello desarreglado y grasoso. No me atreví a tocar su cara, pero hasta el día de hoy me pregunto cómo se habría sentido. Dios santo, se movió. Se movió, fue sutil, pero su agarre en mi hombro y a lo largo de mi cuerpo se hizo más fuerte. No hubo lágrimas, pero por Dios que quería llorar. Mientras su mano y su brazo se enrollaban en mí, mi pierna derecha tocó la pared, que estaba contra la cama. De entre todo lo que pasó en esa habitación, esto fue lo más extraño. Me di cuenta de que la rancia y sofocante cosa que obtenía gran placer de violar la cama de un niño no estaba enteramente encima de mí. Estaba saliendo de la pared, como una araña cazando de su guarida. De pronto, su agarre pasó de un apretón leve a un estrujón repentino. Me jaló y arañó mi ropa, como asustado desde que su oportunidad pasara. Opuse resistencia, pero su brazo esquelético era demasiado fuerte para mí. Su cabeza se alzó, retorciéndose bajo la sábana, y ahora comprendía a dónde era el que me estaba llevando, a la pared. Luché por mi vida, lloré, y de pronto mi voz había regresado, gritando, pero nadie vino. Entonces supe por qué estaba tan ansioso, por qué tenía que poseerme en ese instante. A través de mi ventana, esa ventana que parecía representar tanta maldad desde afuera, nacía la esperanza. Los primeros rayos del sol. Seguí luchando, sabiendo que de aguantar un poco más se iría. Mientras luchaba por mi vida, el parásito sobrenatural cambió de táctica, acercándose poco a poco a mi pecho, con su cabeza ahora asomándose por debajo de las sábanas, tosiendo, jadeando. No recuerdo sus facciones, simplemente recuerdo su aliento contra mi rostro, fétido y tan frío como el hielo. A medida que el sol apareció en el horizonte, ese lugar oscuro, ese cuarto asfixiante, fue purificado, bañado por la luz solar. Me desmayé cuando sus dedos flacos rodearon mi cuello, sacando la vida de mi cuerpo. Fui despertado por mi padre ofreciéndome el desayuno. Una vista, en efecto, maravillosa. Había sobrevivido a la experiencia más horrible de mi vida hasta ese momento, y ahora. Despegué la cama de la pared, retirando asimismo los muebles que creí que harían desistir de esa cosa de tomar una cama. Poco sabía que intentaría tomar la mía y a mí. Nunca le conté esta historia a nadie, y hasta el día de hoy, aún me siento cubierto en sudor frío al sonido de las sábanas revolviéndose, o un jadeo causado por un resfriado. Ciertamente, nunca duermo con la cama contra la pared, ya menos superstición siquiera. Pues, como he dicho, no puedo descartar explicaciones convencionales, tales como parálisis del sueño, alucinaciones o una imaginación demasiado activa. Pero puedo decir esto. Al siguiente mes, mis padres me dieron su habitación, en el otro extremo de la casa. Ellos tomaron ese extrañamente sofocante pero alargado lugar como su dormitorio. Me dijeron que no necesitaban una habitación espaciosa, solo una la suficientemente grande como para alojar una cama y algunas otras cosas. Duraron 10 días. Nos mudamos al onceavo.